Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Villanos, nuestra historia con el Aston Villa. Una historia en la que, bueno, vamos a comentar lo que ha pasado desde el último episodio, en el que pudisteis ver un empate contra Liverpool y una derrota contra el Wolverhampton. Desde entonces, bueno, la cosa no ha ido bien del todo. Nos está costando sacar los partidos adelante, como podéis ver. Después del Wolverhampton, perdimos 0-1 contra el West Ham. En casa, como locales, se nos están escapando los partidos en casa. Partido en el que, si vemos los datos, bueno, tuvimos más disparos, más expected goals, en general mayor posesión, pero ellos nos hicieron gol en el minuto 13 y nosotros nos dedicamos a no tener mucha presencia ofensiva, sobre todo, y a no convertir las pocas ocasiones que tuvimos, y nos llevamos una derrota dolorosa como locales. Después conseguimos un agónico triunfo ante el Leicester por 3 a 2. Se adelantó el Leicester con un gol de Vardy en el 18. Le dimos la vuelta con un gol de Ollie Watkins en el 21 y otro de Buendía en el 33. Empató Harvey Barnes en el 50. Y la alegría llegó en el 93 con el gol de Tuancebe en una acción a balón parado que nos dio un triunfo que, bueno, podía haber caído de cualquier lado, para ser sinceros, porque como podéis ver. Estuvieron repartidos los números, la verdad. Yo incluso tuvieron más disparos a portería, algunas ocasiones claras y demás. Y pudo pasar cualquier cosa. Buen partido de los tres de arriba, que nos sacaron las castañas del fuego en ese momento. Después en la Copa La Carabao, en la cuarta ronda ganamos por 3 a 1. Esta es la victoria más clara que hemos tenido hasta ahora, creo yo. Sin contar el partido ante equipos de divisiones inferiores, Southampton de la Premier, en la Carabao, le ganamos por 3 a 1. Goles de Ollie Watkins doblete y Traoré. Eso que empataron ellos en el 30, pero bueno, al final conseguimos llevarnos la victoria, consolidarla. En un partido, la verdad es que todos nuestros partidos están siendo muy igualados, la verdad. Hay mucha competencia con los equipos de Premier. Puede pasar de todo, no hay una gran superioridad en ninguno de los partidos. Yo creo que incluso nos pasa también en las derrotas. Pero bueno, por ejemplo, esta derrota que tuvimos ante el Crystal Palace en el siguiente partido en Premier por 2 a 1. Aquí es verdad que ellos nos asediaron. 2 minutos 15, o sea, 2 minutos 15, 2,15 en expected goals. 20 disparos, 11 portería. Nosotros apenas pudimos tirar 4 veces a puerta. Mal partido en general. Hudson Edward adelantó al Crystal Palace, empató Leon Bailey en el 37 y a 5 minutos del final Zaha hizo el 2 a 1 para el Palace. Después nos volvimos a ver las caras con el Southampton, esta vez por la Premier. Jugamos fuera de casa 1 a 1 con un gol de Ollie Watkins en el 18 que empató Diallo en el 64. Nos están costando la recta final de los partidos, ahora podréis ver por qué. Porque el siguiente partido, otra vez en casa. Llevamos 1, 3 de Premier. West Ham también lo perdimos. Bueno, nos está costando en algunos instantes, sobre todo ante equipos que en teoría estarían en nuestra pelea, sacar las victorias. De hecho, perdimos por 1-3. Goles de Patrick Bamford, Rodrigo y Rafinha. Teniendo en cuenta que nos adelantamos en el 68 con un gol de Tuancebe, de los últimos 20 minutos, 20 y pico minutos, nos hicieron 3 goles y nos mandaron para casa. Bueno, en casa estábamos, nos mandaron con el rabo entre las piernas. Y por último, el último partido antes de este, que al final os dije que iba a volver con Leeds y Arsenal, pero al final vamos a volver con Manchester United y Everton en este capítulo. Decíamos con el Arsenal fuera de casa en el Emirates, logramos un 2-2, que nos fuimos otra vez, como hemos dicho, los goles en el último minuto. Nos íbamos con 1-2 de Londres, pero en el 87 Pepe, que no le hace un gol a nadie nunca, nos hizo un gol a nosotros. Y empató a 2 el encuentro, en el que, bueno, si vemos los números, la verdad es que aguantamos bien. Pudimos jugar nuestras cartas, tuvieron 24 disparos, 5 a puerta. Nosotros tuvimos 6 disparos, 4 a puerta, hicimos 2 goles. Tuvimos efectividad, ellos tuvieron más ocasiones, pero al final se llevaron el gato al agua con ese empate. Que, bueno, no viene bien por el. Porque es un Big Six. De hecho, si nos hacemos un repaso ante los grandes, por ahora hemos hecho un empate ante el Arsenal, un empate ante el Liverpool, derrota, eso sí, clara con el City y victoria ante el Chelsea. O sea que por ahora, ante los equipos grandes, estamos compitiendo bien. Eso sí, los equipos de mitad de tabla o baja nos están complicando mucho y no nos permiten ganar. Haciendo así un pequeño resumen, podemos ver que
de los últimos, mira, vamos a quitar el filtro, vamos a dejar solo Premier League, de los últimos 3 y 3, 6 y 3, 9, 9 partidos, solo hemos logrado una victoria, 1, 2 y 3 empates, así que conviene ir mejorando esos números si queremos, no queremos pasar apuros, teniendo en cuenta que además la directiva nos pide zona alta de la tabla clasificatoria, una tabla en la que estamos ahora mismo en la decimotercera posición. Tenemos un partido menos que la mayoría, bueno, menos el Tottenham, que le quedan dos menos, pero bueno, tenemos un partido menos que la mayoría y aún así, en caso de ganarlo, tendremos 18, estaremos a 4 de posiciones europeas o a 4 por lo menos de estar entre los 10 primeros de la tabla clasificatoria. Sin embargo, bueno, también es verdad que le sacamos 7 al Norwich, que son puestos ya de peligro. Aún así, esa no debe ser nuestra mira, nuestra mira tiene que ser siempre mirando hacia arriba. Cosa que hay que destacar. Una cosa que no me había dado cuenta y por eso ahora os explico la economía. Ya veis la economía, ya tengo menos 24 millones de euros en números rojos. Eso en apenas 4 meses, 3 meses. Yo decía, no entiendo dónde salen tanto dinero, tantos gastos. Pues mira, puede ser por esto. Deudas y préstamos, aparte de los 117 millones de deuda neta que tiene, 92 son de fichajes. Es decir, si después nos vamos al... ¿dónde se veía esto? En fichajes, cláusulas, salida. Vemos que, por ejemplo, a Milano Buendía nos quedan muchos plazos por pagar de 4 millones y pico. Por Maticas nos quedan también muchos plazos por pagar. Por ¿dónde está? Leon Bailey, muchos plazos por pagar de 5 millones y pico. O sea, estamos por Danny Ings también, otros 3 plazos. O sea, tenemos muy buenos refuerzos en teoría, pero estamos hipotecados hasta las cejas en coste económico. Así que vamos a tener que hacer algo, vamos a tener que vender jugadores o algo, porque además, si vemos la economía, no sé dónde lo pone, el club está en posición de superar normas. Bueno, por ahora superamos el fair play, pero financiero, el juego limpio financiero, pero como no mejoremos, no vamos a superarlo y no podremos ir ni jugar en Europa. Así que vamos a tener que meterle mano rápidamente ese asunto, el asunto de la deuda. ¿Y qué más tenía que contar? Bueno, también tuvimos un percance en cuanto a los partidos, porque se nos lesionó. Tenemos un delantero sobre todo fuerte, que es Danny Ings, aunque el máximo goleador es Oli Watkins, aunque Oli Watkins está jugando más de delantero interior izquierdo que de delantero centro, y Danny Ings se lesionó por 5 semanas así por la, no sé, poco después del último capítulo que visteis. Aquí está, fractura en el antebrazo, 5 semanas, así que ha estado mucho tiempo fuera y hemos tenido que tirar con Oli Watkins, que está cumpliendo porque por ahora lleva 8 goles y es el máximo goleador del equipo. En fin, no me enrollo más, vamos al partido ante el Manchester United, un Manchester United que viene tercero con 8 victorias, 3 empates, 3 derrotas ante Brighton, Leeds y West Ham, o sea que ha perdido ante Brighton, Leeds que es cuarto y West Ham que es décimo, o sea que en teoría es un rival al que se le podría ganar, pero ya sabemos que esto es el FM, es el Big Six y son equipos muy duros. Vamos a la confección del equipo. Vamos con, a ver, el 11 puede ser, Tuancebe no puede jugar por la cesión, va a tener que jugar Courtney House, Tyrone Mings también está lesionado para más Henry, Tuancebe lo quitaremos de la lista, y vamos a ver, en cuanto al resto del 11 sería Emiliano Martínez, Maticas, Consa, House, Target, Nakamba, McGinn, Sansón, Oli Watkins, Buendía y Danny Ings. Danny Ceballos, por cierto, que lo fichamos, ya lo pudiste conocer la última vez. No es que esté jugando muy bien, ni mucho menos. Al revés, no está jugando bien. Y por eso no. Igual que Leon Bailey, está jugando muy mal y por eso lo tenemos últimamente jugando poco. Así que bueno, Buendía está rindiendo bien y apostamos por Emiliano, que además lo conozco de otros FM y me causa buena sensación. Vamos a positivo, tenemos que ir por la victoria. Vamos a partido, pues iba a poner las instrucciones, pero lo voy a poner después. Creo que voy a tener que activar el sonido, si no me equivoco, estaba puesto. Efectivamente, lo voy a tener que poner. Por supuesto, hazlo. Vestuario, vamos a... Bueno, tenemos calidad, vamos a demostrar a todo el mundo lo que somos capaces.
Confío en vosotros, hay que confiar en vosotros y confianza. No, tampoco que sirva de mucho. Rivales. Cristiano Ronaldo, Mazarres, que siempre entradas duras. Fernández, presionar siempre, pierna mala. Sancho, pierna mala y entrar duro. Cavani, marcar de cerca siempre. Iván de Beek, pierna mala. Bisaca, pierna mala. Luke Shaw, pierna mala. Y no sé si están puestas esas instrucciones. Marcar posición específica. Marcar posición específica, correcto. Bueno, pues vamos allá. Vamos al partido. Efectivamente, sí hay sonido. Arranca el encuentro, mueve la pelota. Espérate, que esto está puesto. Lo tenía puesto porque jugué durante un... He estado fuera y he tenido que jugar en otro ordenador que no tiene tantas prestaciones como este. Y si jugaban 2D, así que vamos a volver a 3D, que es lo que veníamos haciendo. Y ahora sí, mueve la pelota el Manchester United por medio de Maguire. Para Cristiano Ronaldo, el hombre más peligroso quizá del Manchester United. Bueno, pase que se marcha fuera, la subida de Luke Shaw. Esto, abrimos del todo. Wan-Bissaka. Bruno Fernández. Wan-Bissaka la pone. Atención, Cavani solo. Uy, cortó la defensa providencialmente, aunque había fuera de juego. Llegamos a los casi 10 minutos de partido. Animamos. Por ahora no es que ocurran muchas cosas. Es decir, no hay ni disparos a portería, pero bueno, siempre le aseguro el primero de ellos. Manchester United, además, Tomine la pone, Luke Shaw, busca Cavani. Sansón la recoge, juega con Danny Ings, la va a bajar. Danny Ings, date la vuelta. Toca. Toca, no la pierdas. Bueno, Danny Ings escora él solo. La juega al medio para Sansón. Sansón le va a pegar. Bueno, mucha fe tuvo Sansón en ese disparo. Él se marchó fuera. 20 minutos. Balón para el Aston Villa. Juega House. Oli Watkins. Danny Ings. Que bueno. El balón filtrado para McGinn. McGinn llega desde atrás. Le va a pegar. Oh, le pegó horrible. Desviadísimo. No hemos disparado a portería, la verdad. El aspecto del gol no es que nos favorezca mucho por ahora. Vamos a animar. Partido, la verdad, un poco feo. Pero bueno, también siendo el Manchester United, no nos interesa que sea un partido de ida y vuelta, porque ellos tienen más poderío ofensivo que nosotros. Va a sacar De Gea. Wan-Bissaka con la pelota. Este no sé qué hacía ahí tan encerrado, todos mirando, por favor. Pero no le hagáis el pasillo. Mira el pasillo que le han hecho. Y ahora va a hacer el centro. Cuidado con Cristiano. Es increíble, además, cómo ha defendido esa acción. O sea, que hacía encerrado ahí mi delantero izquierdo. Delantero interior. Oli Watkins se ha olvidado ahí de cubrir la posición. Bueno, minutos 40. Vamos a pedir más. La verdad es que el partido está siendo horrible por nuestra parte. Tampoco sea la gran maravilla por parte de ellos. Juega la pelota Concha para el Aston Villa. Concha, buen día. Buen día, intenta. No intenta nada, regalarla. Cavani la baja, se dice en Sancho. Bueno, Maticas estuvo atento. Maticas, Milano, buen día. Juega para Danny Ings. Danny Ings en apoyo. Toca de cara para McGinn. Nakamba. Concha construye la jugada del Aston Villa. Matthew Target, que está tocado. Ahí va Oli Watkins. Sansón, de nuevo Matthew Target. Ahora para Oli Watkins. Se puede meter, ¿no? Se escora, la buena para Target. Al medio para Sansón, taconazo. Jueguen ya. Aquí le pega la pelota. Oli Watkins le pega al larguero. Increíble. Y pelotazo al largo. Le busca Cavani. La ganó y va a llegar tranquilamente para Matthew Target. Increíble. Balón al palo. Qué mala suerte. Danny Ings la va a buscar. La gana Maguire. Esos balones son fáciles para la defensa del Manchester United. Si continúa la jugada, me temo que puede acabar en gol. Uf, cómo se ha ido. Cierren. No puede ser. No puede ser Maguire. No puede ser. Es increíble, tío. ¿Cómo conozco ya este? ¿Cómo lo conozco este juego, tío? Estrellamos un balón en el larguero. La jugada no se acaba. Digo, si no se acaba es porque va a acabar en gol. Es increíble, tío. Y Maguire, ¿cómo puede hacer eso en serio? ¿Quién es este? ¿Sansón? ¿Sansón? ¿Cómo se te puede ir de esa manera y centrar ahí tan fácilmente a Bruno Fernández, que nos ha fusilado? ¡Qué mal defendemos, Dios mío!
Qué mal hemos defendido. Wan Bissaka, otra vez Maguire. Mire Maguire, Maguire saca el balón como él quiere, ¿eh? Wan Bissaka, Sancho, Bruno Fernández, cuidado el balón a la espalda. No, te quedes mirando mientras se da la vuelta y no. Uf, pero esta gente que después juegan a reventar la pelota, ¿no? Todos los remates son reventando la pelota. Bueno, pues descanso. Derrota. Derrota en un partido que estamos siendo muy malos. Es horrible lo mal que atacamos. No atacamos nada. Vamos a ver, porque es que no es normal lo poco que atacamos. Tenemos un positivo. Y ni nos acercamos, en serio. Vamos a presionar un poquito más arriba. Y activamos mucho más insistente la presión. Ahí Matthew Target tendría que cambiarlo si tengo cambio. Si Ashley Young va a entrar por el lesionado Target. Bueno, arranca la segunda parte. Mueve la pelota el Aston Villa. A ver si somos capaces de hacer una mejor parte, mejor segundo tiempo que el primero. Sobre todo en ofensivamente, que solo tuvimos el balón al larguero ese. Que encima la acción consecutiva fue un gol del United. Tocamos mucho, pero amigo, le vemos poco la cara al portero rival. Max Tomine, Cristiano Ronaldo. Bueno, es increíble poco este gol que tenemos. O sea, somos nulos ofensivamente. Consa, pero por favor, Consa, ¿qué haces, tío? Es increíble, es que regalamos la pelota. Ahí va Barán. McTominay, Cristiano Ronaldo, juega con Luxo, Bruno Fernández. De nuevo Cristiano Ronaldo. Voy a sacar el centro, lo va a sacar, efectivamente lo saca. Cavani la busca. Uf, atrapó a Emiliano Martínez. Cavani la remata todas. Recupera la pelota de Aston Villa, la vuelve a perder. Es increíble, tío. ¿Qué nos pasa con la pelota? Cavani. Van de Beek, Sancho. Bueno, encima nos van a tocar en la zona central. Bruno Fernández la pone, estamos mirando. Bueno, más Cristiano Ronaldo. Cabeceo fuera. Listos. A broncar porque estamos haciendo un partido lamentable. No nos dura nada la pelota. Pero ¿por qué no nos dura la pelota? Y la intento llevar hasta el área, tío. Esto no lo entiendo. Vamos a empezar a contrapresionar. Y a subir la línea. No nos queda otra. Hay que subir la línea. Luke Shaw de banda. Y ahí Don Sancho se da la vuelta a Cristiano Ronaldo. Le pega. Uf. Vaya el tiro. La mala leche que llevaba el tiro. Menos mal que tenemos un porterazo. Que nos salva muchas veces. Bruno Fernández la cuelga. La remata Cavani, por supuesto, que la coge toda por arriba. Oli Wonki haciendo un mal partido. Danny Ings también. Buen día, cansado. Bueno, recupera. No la recupera. Vuelve a perder al Dillon. Es increíble. No nos dura nada la pelota. Que no la tenemos. Van de Beek. Juan Bissaka. Juan Bissaka se está hinchando. En serio. Se está hinchando. Van de Beek. McTominay. Le pega McTominay. José Mi Martínez. Vamos a meter a Leon Bailey. Por buen día. Y también se va Billy Watkins. Va a entrar el Gassi. No nos queda otra. Gastando cambios. Roba Macamba. Vamos Macamba. Bueno, juega atrás con Consa. Consa con buen día. Buen día para Cash. Cash la pone en medio. Vas a subir arriba. Eso es solo. Watkins. Watkins. ¿Pero qué hace Watkins? No puede fallar ese gol. ¡Gol! Muchas gracias, Harry Maguire. Muchas gracias, Maguire, por regalarnos ese gol. Por lo que había fallado Ollie Watkins. La jugada era buenísima. Como han abierto ahí solo. Y Ollie Watkins se ha escorado el solo. No sé si la... Uy, bueno, menos mal. Eso te pasa. Te pasa a ti y forma la de Dios. Sí, hombre, claro que sí. Formamos. Hacemos los cambios. Bueno, pues gol de Aston Villa. Venga, a ver si después hacen gritos. Animar. Lingard con el balón. Juega con Van de Beek. Van de Beek a la espalda. Llega Fred. Fred que está fresco. Acaba de entrar. Le va Fred. La va a poner, ¿no? Cavani la remata.
Cavani las caza todas. Es increíble. Bueno, Barça no ocurre muchas cosas por ahora. Pelota para Ashley Young. La juega con House. Ashley Young con el balón. Buen balón para el Gassi. La subida está fresco. Venga, Gassi. El Gassi se frena. La pone para Sansón. Sansón se va del área. Se la robaron. Jueguen. No, hombre, la espalda no. Bueno, vale. Una caída, pero no pasó nada. La acción continúa. Hemos jugado a Maticas. Nakamba. Apertura para el Gassi. El Gassi la pierde. Uy, qué forma de perder la pelota. Otro pelotazo largo, ¿verdad? Buscando. Ahí está. Pero se duerme mi defensa. No se puede dormir mi defensa de esa manera. Y penalti. Es increíble, tío. No me lo puedo creer, tío. Qué bultos e inocentes somos, tío. No puede ser, tío, que te pegue un pelotazo. Efectivamente, era penalti, claro. Es increíble, en serio. Las cosas que hace mi defensa, tío. Qué cortito estoy de defensa, de verdad. Bueno, va a pegar. Uy, Cristiano Ronaldo, no va a fallar, evidentemente. Efectivamente, gol. Bueno, pues a tocar cosas, señores. El delantero no me motiva, no. Sin posesión. Más para arriba todavía. Ay, las cosas que nos pasan, tío. Es que nos inmolamos, que nos pegamos tiros en los pies siempre. Ya no va a ocurrir nada más en el partido, si no ya lo veréis. Nunca ocurre nada más cuando mato un gol. Y aparte, tácticamente tengo que tocar algo, lo que sea. Meter a... a Cons arriba mismo. El clásico, recurrir a un defensa central. Aquí lo tenemos como delantero, objetivo en apoyo. Dani Ings, delantero avanzado en ataque. Y que sea lo que Dios quiera. Wan-Bissaka. Saca de lateral, Lingard la baja. Juega Sancho con Wan-Bissaka. Van de Beek la pone al portero. Bien, con los puños. Vale, ahora baja Bailey. Vamos, Bailey. No, pierda Bailey. Pero Bailey, te odio a muerte, en serio. ¿Cómo se puede jugar tan mal? Fácil. Vaya, es increíble. Otra cagada, tío. Es increíble, en serio. Me tienen desesperado. Mira, ¿cómo puedes errar eso, tío? Pero es que Bailey lleva unas pocas, sí. Es que no da una, tío. Es increíble, tío. Vaya el fichaje de Leon Bailey. Venga, por fuera. Otra derrota. Una derrota más. Y Maguire, que lleva todo el partido sacando la pelota del tranquilo, juega. Y Cavani, que además con sus 35 años parece la reencarnación de Van Basten. Bueno, pues acabó el partido. Nueva derrota. Nos han hecho polvo, en serio. No se puede jugar peor que nosotros. Nada contento con esta actuación. Es una basura de actuación la que había hecho. Bueno, pues derrota clara con el Manchester United. Estamos el 14. Verás tú. Verás, la directiva se va a empezar a poner nerviosa. Target tiene encima para 3 a 6 semanas o 3 a 4 semanas, tranquilamente lesionado. Lleva 5 partidos sin ganar a Aston Villa. Y ahora nos medimos al Everton. Un Everton que viene el 11. Pues nada, Everton, y vamos a Goodison Park. Pues nada, damos el saltito y ahora vemos el partido con el Everton, a ver qué somos capaces de hacer, porque está la cosa complicada. Bueno, pues aquí estamos. Partido entre el Everton. Cada vez toman más importancia a los partidos porque estamos en una situación regular, la verdad, bastante mala. Vamos a cerrar los puños,
A ver si se animan, por fin. Parece que la plantilla reacciona algo en la charla, pero vamos, tampoco que sea una maravilla. Lo importante no es que reaccione en la charla, sino que reaccione en el campo. Allá va el encuentro, arranca la pelota, o sea, arranca el partido, mueve la pelota a Aston Villa por medio de Matic Ash con Konsa, Ceballos, Bailey, Konsa. Ahí va Leon Bailey, juega con Morgan Sanson, buena pelota, apertura para Ollie Watkins. Ollie Watkins, ¿qué va a hacer? Perderla ante Godfrey, eso es lo que ha hecho. Vamos a ver qué somos capaces de hacer porque, uff, nos está apretando la cosa, ¿eh? Está apretando. Va a sacar Lucas Digne con Gray. Digne de nuevo, la va a poner, la llega, uff, Calvert-Lewin. Siempre tenemos delantero grande por lo que se ve en el equipo rival. Y ha sido el primer acercamiento para el Everton. Saque de banda de nuevo para el Everton. Digne, Ducouré. Ducouré para Digne. Digne juega en corto con Richarlison. Ducouré corta, Maticas. Ahí va Ceballos. Vamos a ver la jugada. Danny Ings juega con Leon Bailey. Leon Bailey controla. Leon Bailey la vuelve a entregar al rival, tío. Corta Maticas, menos mal. O sea, lo de Leon Bailey es horroroso. No da una pelota bien. Ollie Watkins. Bueno, ahí va Ollie Watkins de nuevo. La va a poner, la busca Danny Ings. Remate a las manos de Pickford. Es increíble lo de Ollie Watkins, tío. Lo de Bailey. ¿Qué temporada lleva, Dios mío? Bueno, partido obviamente una vez más en el que no ofrecemos nada casi ofensivamente. Sansón, Douglas Luiz, Konsa con Dani Ceballos, se da la vuelta. Uy, casi la pierde Leon Bailey, cómo no. De nuevo Ceballos, Leon Bailey. Daremos a ver qué hace. Juega con Ceballos, así ahí estaba el Bailey, se escapa, se va a meter en el área. ¿Qué va a hacer Leon Bailey? La llega hasta la línea de fondo, la estrella en Pickford. Ay. Y encima las que tiene como ocasiones no las mete. Vamos mal, Bailey. Vamos mal. Bueno, pues llegamos al minuto 34. La verdad que son partidos aburridísimos los de esta Aston Villa. Ahí va Gray, la pone. Primer palo, Calvert-Lewin. Uy, la ha sacado con la línea, es Lillón. Sigue la jugada, Jerry Mina. Alan se da la vuelta, busca de nuevo Jerry Mina, la va a poner, la saca. Uy, Richarlison remata. Las ocasiones que nos generan es, no sé, yo no sé hacer los ajustes, pero tengo que hacer algunos ajustes porque defensivamente somos un pequeño desastre. Tuancebe en corto con Ashley Young. Watkins suelta la pelota. Watkins ahí va con Tuancebe. Se toma dos horas para pensar ese Tuancebe qué hacer con el balón. Uf, muy espesito estamos. Douglas Luiz, Sansón, apertura para Ollie Watkins. Ollie Watkins va a intentar marcharse de su marcador. No, se da la vuelta. Toca para Lillón, de nuevo Ollie Watkins. Uf, Douglas Luiz, casi la perdemos. Tuan CB. Toca con Serena y va a Ceballos. Juega Bailey, qué buen balón para Sansón. Desde allá, desde atrás le va a pegar. Vamos. Buena acción, sí señor. Nada colectiva, si es que tocamos, si en pase estamos muy bien, si ves la gráfica del centro de datos de pases y demás, estamos bastante bien, pero nos cuesta definir. Ahí mira, el hueco que dejó Daniel, llegó de otra Sansón y para adentro. 0-1, venga, vamos. Vamos, chavales, vamos a animarnos. Toca con sala pelota. Sale de juego desde la defensa, pelotazo. De la estrella en defensa, en un rival hay que ser bruto, ¿eh? Ducouré, apertura para Digne, juega con Richarlison, cuidado que esté muy bueno, habilidoso. La apertura Digne, la va a poner otra vez Calvert-Lewin. Y atrapa Emiliano Martínez, el Dibu. Vamos a llegar al descanso por delante en el marcador, vamos a ver, porque en la segunda parte el rival reacciona, nosotros no sabemos qué hacer. Bien hecho por controlar la posesión, pero ahora vamos a ver si tenemos que hacer algún ajuste. Como por ejemplo, Ollie Watkins. Le voy a meter de
extremo inverso, sí, delantero interno, extremo inverso en apoyo, vale. Vale. Matica tiene una amarilla, eso ya me gusta menos. Pivote organizador en defensa. Un poquito más adelante, que se incrusta muy atrás. Arranca la segunda parte, mueve la pelota al Everton. Como si somos capaces por una vez de aguantar un resultado. Maticas. Emiliano Martínez, pelotazo largo. No quiere saber nada. Llegamos al 50 de partido. 5 minutos de la segunda parte. Va a sacar el Dibu. Juega con Consa. Maticas. Bailey. En corto para Ceballos. Ceballos prolonga muy bien la subida de Maticas. Que mira qué espacio que tiene. Sigue Mati. Sigue Mati. Está solo. No hace, se da la vuelta. Leon Bailey. Leon Bailey con Ceballos. Trabaja la oportunidad. A ver la banda derecha. Mira la subida de Cas. Nadie la ve. Una luz. Se da la vuelta. No tiene prisa la tombila. Ahí va Ings. En apoyo. Sansón para Watkins. Que para los más malos. Sansón, por Dios. Larguísimo el balón. Se viene el pelotazo largo. La va a buscar Gray, la baja Tuancebe. De nuevo inicia la acción desde línea defensiva el Aston Villa. Consa con la pelota. Margan Sansón. Buen balón a la espalda. Y va Danny Ings. Va a llegar Danny Ings. Falló. Increíble de Danny Ings. ¿Qué temporada lleva Danny Ings? Dios mío. Que no mete un gol en el arco iris. ¿Qué le cuesta hacer un gol? Es que no tenemos gol tampoco. Es que estamos teniendo un poco gol. Oli Watkins nos va a estar salvando. Ahí va Lugar Luis. La pone, la saca, la defensa. Si no fuera por los goles de Oli Watkins, lo mal que estaríamos. Tuancebe, Sansón, Leon Bailey. Se da la vuelta Leon Bailey. Va a pegar. Atrás para Pickford. Estamos llegando. Tenemos presencia, pero no marcamos un gol que nos dé más tranquilidad. Maticas. Ay, la pérdida, por Dios. Cómo odio una pérdida en un saque de banda. Menos mal. Ali Young corrigió. Sansón con el balón. Sansón la pierde porque estamos dormidísimos. Y ahora se va Townsend. Hay que ver las pérdidas, Townsend la va a poner. Mira. Segundo palo. La saca Maticas. Sigue la acción. Duque Viñé la vuelve a centrar. La saca Tuancebe. Vamos, por favor. Jugada larga. King. Jerry Mina con Townsend. Juega Gray. Le va a pegar. Uf. Le da un gol así y me retiro de esto, en serio. Si me hacen un gol así, yo me retiro. Maticas está fundido. Pero no tenemos nadie para ponerlo a la derecha, ¿no? Sí, tenemos a Courtney House. Que vamos a meter a Consa en la derecha. En vez de como carrilero, simplemente como lateral en apoyo. Causa en defensa. Después, Danny Ings. Mira, vamos a hacer la oportunidad. Danny Ings lo quitamos, metemos al Gassi. Vamos a meter a Bertrand Traoré como delantero avanzado en ataque. Vamos a darle la oportunidad a Bertrand Traoré, que venía pidiendo minutos. Si no, en un momento dado metemos a Oli Watkins de delantero. Juega la pelota de Everton. Godfrey con Romero. Romero no puede avanzar tanto, por Dios. Corner para el Everton. Intenso, lo poco intenso que somos defensivamente muchas veces. Gray la pone. Ush, remate arriba de, no sé si era Townsend o Richarlison. Son un pequeño parte de nuestro partido, Vamos a enfocarnos. Vamos a un equilibrado. Douglas Luiz Diñé la despeja, la recoge Richarlison al campo. Esto en punto ahora. Ahí va Wayne Gray. Tape en el centro, por favor, amor de Dios. La pone igualmente. Uf, lo que ha fallado. Somos el equipo que peor defiende de la historia del fútbol. Tuancebe. Ashley Young. Oli Watkins. Traoré. Ahí va Traoré. Acaba de entrar el jugador con Oli Watkins. Bueno, a la espalda de Ceballos. Ahí va Ceballos. Otro balón, tío. Otra ocasión que desperdiciamos. Es que eso, esas cosas se ven. Ahora lo enseño. Ahí va Bailey. La pone a Tuancebe. La saca la defensa. La busca Oli Watkins. Minuto 74. Oli Watkins con la pelota. Douglas Reed.
Eso es, con Ashley Young. Ashley Young le va a poner. Se va a ir. Se va por la línea de fondo. Empezamos a perder un poquito de tiempo. Otro corner. Cuidado. Se viene Gray. La va a poner. La despeja remate aquí. Me saca tendencia. La recoge Romero. Romero le pega. Uf. Menos mal que Emiliano Martínez. Como siempre digo, nos salva de tantas que es imposible que lo haga todo. Uf, otro remate de Jerry Mina y Jones. En serio, es que no, nos fríen en ocasiones. Nos tienen frito en ocasiones. Bueno, vamos a empezar tocando cosita. Por lo pronto. Cauto. En transición. Nos reagrupamos. Sin posesión. Bueno, estamos bien. Pero sacamos un poquito la línea. Confirmar. La pelota, pues, obviamente, ahora no nos dura nada. Siempre es para ello. Cuidado. Owen Gray. La va a poner atrás. Por favor, tápenlo. Es increíble, en serio. Es que tenía que ir este partido 3-1 para Everton mínimo. Owen Gray. De nuevo saca, la pone, segundo palo, la despeja la defensa. Aquí vamos a empezar ya a perder tiempo, pero como si no hubiera un mañana. Y ser más disciplinado. Vale, hemos quitado el salir jugando de la defensa. Saca Leon Bailey. No regalemos tú el CB la pena, al palo. Ocasión chustera, pero bueno, al palo. Saca Pickford. Townsend con el balón. Alan. Cuidado con el balón en la espalda. Cuidado, hay que presionar, hay que estar encima. Alan juega con Coleman. Townsend, otra vez para Coleman. ¿No estaban fuera de juego? La saca Richarlison. No. Richarlison no la puede sacar, la sacaríamos nosotros en todo caso. Jerry Mina, Coleman. ¿El penalti? No, quería hacer penalti. Te juro que quería hacer. Ahí va Traoré. Vamos, Traoré. Aguanta la pelotita. No te vayas. Qué bien te has ido. Ponla ya. Sansón. Nakamba. Se la pone a Ceballos. ¿Ceballos qué va a hacer? Nakamba. Pero hombre, por favor, que alguien tire. Es increíble, en serio, ¿eh? Bailey. ¿Alguien? Porque eso no está un poco efectivo. Ahí la León Bailey la pone, la cuelga. No hace nada, ningún lado. Pero bueno, la pelota es para el Aston Villa. Saque de banda. Mil vidas tenemos que tardar en sacar ahora. Onda que nos dura mucho. Romero, Townsend, Alan, Bamin, Owen Gray. Ay, bien, cortó Donny House, Sansón. No la perdáis. No soy el único que pierde con el tonto y la perdéis ridículamente. Courtney House. Nakamba. Courtney House, la va a perder Bailey, la baja Ceballos, otra vez atrás con Courtney House, sí señor. Pelotazo largo buscando a Bailey, la perdemos a la espalda. Mira, 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 es increíble, tío, pero es que es increíble, es que ya no sé qué hacer. Es que no sé qué hacer, en serio. Vosotros hay que estar normal. Y venía desde su casa Richarlison, tío. Un pelotazo largo y toma, y gol. A la cuadra. Y hemos tenido ese... Es que no... Ya uno se aburre de esto, en serio. Pero ya no perdemos un saque de banda, nos van a remontar ahora. Están friendo a ocasiones, tío. Somos negados ofensivamente, ¿eh? Va a sacar Emi Martínez. Tiempo cumplido. Pelotazo a Traoré. Para nada. Sansón, Traoré. Abre para Watkins. Vamos, Watkins. Hola, al menos. Intenta sacar una jugada. Nakamba. Ahí va a Lillón. Hola, a Lillón. A Traoré. La sacó la defensa. Bailey. Va a pitar el final. Hola ya. Ahí va Conza. Centre Conza.
La pone, la saca defensa. 1-1. Pues así no vamos a ningún lado, ¿eh? A base de derrotas y empate. No estoy contento, ya está. Encima se enfadan. ¿Cómo voy a estar contento, por Dios, con un 1-1? Algo tendremos que tocar porque venimos muy mal. Ganamos un partido de cada 10. Y eso nos va a meter ahí abajo. Y cualquiera nos saca de ahí. Tenemos partido ahora con Brighton, Norwich, Burnley, Leicester en los cuartos de final de la Carabao, Brentford, Chelsea, Newcastle. Seguramente, no sé, si el próximo partido va a ser el Chelsea. No, Chelsea no, pues ya lo hicimos. Newcastle. Seguramente volvamos para, si no la FA Cup, que seguramente será un rival menor. Tottenham Watford, puede ser. Ese próximo eliminatorio. Ese el próximo capítulo. Bueno, gente, esto merece su like, aunque no demos mucho espectáculo. Empezó el equipo bien o dando buenas señales y de repente se fumó todo, no hacemos ni un gol ni el arcoíris y así estamos, pasando y sufriendo lo más grande. Nos toca remar. Nos vemos en el próximo episodio, gente. Dejen su like, suscríbanse los que no lo estén y hasta la próxima. Un abrazo.